¿Por qué es importante conocer los materiales del arte? Porque esto nos permite, por una parte, crear mejores interpretaciones históricas. Todo lo que implica, nosotros vemos ya el producto terminado, pero todo eso implica un proceso creativo muy largo que incluye proyectos, bocetos y muchas otras cosas. Y después ya la realización material, que digamos sería como una arqueología, ¿no? Al final estamos tratando de conocer la historia a través de la propia materia que quedó ahí, de las huellas del pintor sobre el muro. O también otras cuestiones que son más pragmáticas de alguna manera, y es que los podamos conservar, que podamos realmente entender cómo se están deteriorando, si han cambiado sus colores, si van a tener un proceso de degradación en algún tiempo, si han tenido modificaciones, si hay cambios, ¿no? Y cómo podemos detener esos cambios, ¿no? Cuando son objetos que son, pues sí, muy queridos para nuestra cultura, muy importantes, muy relevantes. Y en el Instituto de Investigaciones Estéticas tenemos una sede del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural, donde hacemos investigación desde las humanidades, o sea, con preguntas que nos llevan a conocer la historia, pero también con preguntas que nos llevan a preservar el patrimonio, que nos permite, como decía, hacer esta arqueología de las pinturas. Es decir, estamos aplicando las metodologías más avanzadas que hay en el mundo, ¿no?, para conocer y poder preservar nuestro patrimonio en México.